Esta es una efeméride de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma de Paridad de Género. Por primera vez en la historia tenemos un Senado paritario. La mitad de sus integrantes somos mujeres, la otra mitad son hombres. Hoy, 10 de febrero, conmemoramos que en el año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que estableció la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas federales y locales. El principio de paridad representa un avance muy importante hacia la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Este reconocimiento se consolidó con la reforma del 2019, mejor conocida como paridad en todo. La participación igualitaria entre mujeres y hombres en puestos de representación política y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública es un gran logro, yo diría un enorme logro de todas y de todos.